sucesos extra normales que le están dando la vuelta al mundo. Una persona nos compartió el video que captó la cámara de seguridad ubicada en la planta baja de su casa. Alguien se encuentra tranquilamente sentado en el sillón, cuando de pronto los girasoles que se encuentran sobre el mueble caen al suelo sin explicación alguna. Pero lo más escalofriante es que justo cuando ocurre este fenómeno, por la parte superior derecha de la cámara, pasa una especie de bruma negra. Se tratará de algún espíritu deambulando por la casa. Preste mucha atención a lo que veremos a continuación. Esta es una calle solitaria a altas horas de la madrugada. Todo pareciera estar muy tranquilo, cuando inesperadamente una de las motocicletas comienza a avanzar sin que aparentemente nadie la esté conduciendo. Al parecer, en ese lugar hay algo con la suficiente fuerza para realizar una manifestación como esta. Mire una vez más el escalofriante fenómeno poltergeist. Atención, actualización de última hora. Esto es lo que está sucediendo en el cielo. Las cámaras que vigilan la actividad volcánica del Popocatépetl registraron un extraño objeto volador de aparente color blanco, dirigiéndose a gran velocidad hacia la boca del gran volcán. Algunos ufólogos tienen la teoría de que esta podría ser una nave extraterrestre accediendo a un punto de la Tierra a través de esta estructura geológica. ¿Usted qué opina? Víctor Díaz. Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el episodio número 28 de Extra Normal El Origen. De verdad estoy muy contento que nos permita entrar en sus hogares y nosotros recibirlos aquí. Déjeme comentarle que el episodio de esta noche es un episodio muy fuerte. Fuimos a un lugar, le cuento, terrible. Pero mire, antes de platicarle, le presento a mis compañeros. Miriam Verdecia, con el gusto de recibirte. Te extrañamos la semana pasada. Estuviste enferma, tuviste un lapso muy complicado. Bienvenida de corazón. Qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, maestro. Así fue. Estuve muy enfermita. Me sentí tan, pero tan mal. Pero gracias a Dios y a ustedes con sus oraciones y pidiendo, ya estoy aquí nuevamente para dar lucha, para dar lata, como digo yo. Bendito sea Dios que estás con nosotros. Luisa Cárdenas, bienvenida, buena noche. Buenas noches, Octavio. Muy contenta de que ahora nos puedas acompañar. Miriam, sí te extrañamos la transmisión anterior, pero extrañamos también semana a semana toda la gente que nos ha recibido muy bien en sus casas. Les agradezco por todo el apoyo y lo que han mostrado y sé que les ha gustado mucho las investigaciones. Seguramente vamos a estar haciendo más aquí con Extra Normal. Y mira, déjame comentarte y déjame comentarle a usted que nos dirigimos a un lugar en San Luis Potosí, mi compañero Joe Herrera, el dragón y su servidor, a un lugar donde una línea geopática, una maldición, el dolor, la destrucción, la enfermedad, una fábrica abandonada, maldita, pues tienen toda esa energía negativa. No le quiero contar más, vamos a conocer este espacio. Estamos aquí en la fábrica abandonada, en la cual se dice que de día y de noche se han visto sombras y también se escuchan lamentos y gritos. Por aquí cerca queda la vía del tren, donde pues, mucha gente ha muerto, mucha gente ha perdido la vida, muchos indocumentados, y también aquí se siente mucha vibra, mucha energía negativa. No
Nos encontramos en lo que queda de esta fábrica que llevó el nombre de Policentro en la ciudad de San Luis Potosí. Una fábrica que lleva 20 años de abandono y que en su época brilló como pocas. Hoy se encuentra totalmente destruida y en la miseria. Y es aquí donde comienza la investigación. Son varias las personas que aseguran que al transitar por este tétrico lugar pasada la medianoche, han sido testigos de innumerables fenómenos extranormales. Pero hay uno que en particular ha llamado la atención del equipo. En la imagen que está usted viendo en su pantalla, se puede observar una especie de sombra que podría alcanzar más de 2 metros de altura. Esta imagen fue captada en uno de los patios de este lugar y ya comienza a circular por las redes. El equipo de Extranormal llegó hasta este sitio para captar evidencias. Destruida, derruida y en la miseria. Octavio Dragón, ¿qué esperan encontrar esta noche en este lugar? Es una noche diferente, es una noche donde desde que llegas y ves la total destrucción de este lugar, sabes que algo no está bien. Y sobre todo porque hay una historia, hay unas vías férreas muy cerca de aquí donde gente ha perdido la vida. Entonces hablamos de una conjunción de energías, tanto buenas, de gente que murió, que no quería morir y que no ha podido trascender, como posibles demonios o entidades del bajo astral. También se utiliza mucho las vías como líneas geopáticas, ¿verdad? Es lo que atrae también las energías negativas. O decir, los espíritus están corriendo hacia este lugar, yo me imagino, para escudarse o para protegerse. Y los demonios que se sienten aquí, como que de alguna manera los están acaparando, porque no los quieren dejar ir. Exactamente. Justo dicen que detrás de nosotros, quiero que vean, por favor, ahí. Curiosamente está captando ahorita el número 333, Octavio. Se mueve 333, 334, pero si hacemos en numerología el 333, estamos hablando de un número que es un número maestro, que es el número 9, inicio y fin de ciclos. Está marcándote un punto que es importante y es el punto noroeste, 333, ahorita bajó a 332, 334, pero el 333 se quedó durante mucho tiempo esa latitud. Implica que fin de ciclo en esa parte ha ocurrido con varias personas, esa es la muerte. E inicio de ciclo también en el mundo espiritual, en el mundo de los fantasmas. Oiga, así es. ¿Ya vieron esta sombra que está aquí? Sí, yo lo estoy viendo. No es de nosotros, ¿eh? No. Vean. Está algo parado ahí. Muévete, Dragón, muévete, Octavio. Y vea, no es nadie de nosotros. Yo me voy a mover. No, absolutamente hay nadie. Algo aquí, ahí mira. Está. Son varias. Son varias, ¿eh? Que hay hasta el fondo. Hasta está el fondo captando. Se ve algo, ¿eh? Está captando. Son las almas que quieren ayuda. Oye. Sienten la energía de hoy, esta noche. ¿Se escucha? Como niños. Y es justo después de escuchar esta aterradora psicofonía que nuestra cámara de visión nocturna captó lo siguiente. Sabemos que este es un lugar infestado de sombras, pero en particular el patio principal, que es este. Observen la luz que sale de este lado de su pantalla, se queda merodeando un poco en el centro y desemboca en esta barda donde increíblemente no era una sombra, sino varias que parecen que salen corriendo. En ese momento nosotros no pudimos verlas, pero sabíamos que algo estaba muy cerca de aquí. A esa parte. ¿Siguen las sombras? Sí. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Es como llanto o dolor, ¿verdad? Es que es un llanto, es un grito, desgarrador. Como si quisieran decirnos algo. Ay, güey, se ve algo aquí en la cámara. Vean. Allá, algo que ya. Corre. Sí. Algo que corre. Ajá, sí lo estoy viendo. Algo corrió. Ahí está 8-9. Ahí la brújula.
Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado. El terreno es muy difícil de acceso, ¿eh? ¿Vieron? Sí. Escuché los perros. Es como si corrieran por todos lados. Exacto. Es como si estuvieran corriendo. En esta investigación decidimos apoyarnos de la tecnología y usamos una brújula con la cual captamos una sombra de gran tamaño reflejada en el piso. Pero también lo que nos llamó mucho la atención fueron sonidos que envolvían el lugar como una especie de grito de niños, y es por eso que decidimos usar la radiofrecuencia. Este método nos facilita mucho y es muy eficaz para la comunicación con el más allá. Se dice que este tipo de radiofrecuencia puede captar pensamientos de mentes muy poderosas o también las voces de los muertos. Voy. Escucha. Escucha pasos, 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 pasos. Es allá arriba, ¿eh? Ahí se ve algo, Octavio. Es arriba, es arriba. Octavio, vale. Y arriba, arriba. Ahí está. Ahí está, ahí está. Mira, fíjate cómo. Pon tu radio. ¿Sí, sí captas la planta que tenemos aquí arriba? Sí. Pero debido a las fuertes manifestaciones que había en el lugar, decidimos recorrer parte del trayecto en modo nocturno, captando aterradoras psicofonías. Escuche con atención. Hay algo en el árbol, Tony. Escuche. Pulo, pulo. El árbol, Tony. El árbol, Octavio. Ay, güey. Apaga tu luz, hijo. Hay algo en el árbol. Ya lo vi, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vi algo ahí. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Nombre sea Dios, Padre Todopoderoso. Aquí. Dios, Padre Todopoderoso. Cambió la energía. Escucha. Ajá. Está cambiando. Está cabrón. Dios. Cuidado, 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 cuidado. Oh. Arriba. Arriba de nosotros, por favor. Ve cómo se está queriendo manifestar, ¿eh? Aquí está. Mira, Octavio. Arriba, arriba. Ahí está. Ahí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Cuidado. Ay, cabrón. Ay, ¿por qué se sintió así aquí? Se metió en ese árbol. Se metió en esos árboles, algo. Esos árboles. Ahí se metió, corriendo. Vamos a contactar. Y está cerca de nosotros. El viento. Escucha. Está, por favor, graben el árbol. ¿Estás aquí? Mira. Ay, cabrón. Aquí está. Oh. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Tú lo escuchaste? Ay, sí. No, seas, ¿escucharon? Ay, 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 ay. Sí, acaba de pasar algo arriba de nosotros, ¿eh? Cuidado. ¿Se ve lo que se escuchó ahorita? Sí. Era una lechuza, ¿no? Sí. Algo pasó volando arriba de nosotros, ¿eh? Muy grande. Espérame, espérame, espérame. Apaguen sus luces. Por favor, de verdad, apaguen. Octavio. Ey. ¡Ay, no seas mamón!
¡Ay, güey! Escucha. ¡Ah! ¿Estás escuchando? Sí. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Uy, cabrón! Ve, 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 ve cómo se está moviendo. No mames. Ve, ¿está moviendo solo? Sí. En el nombre de Dios Padre. En el nombre de Dios Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. Nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo. Nombre del Padre, nombre del Hijo, nombre de Dios Espíritu Santo. Hubo un momento que escuchamos una psicofonía, una risa gutural, era una advertencia que en el lugar donde estábamos no pertenecía a nosotros. De verdad parecía que esta risa envolviera todo este espacio, la piel se erizaba. Caminamos unos pasos más y cuál va siendo mi sorpresa, que veo una construcción ya muy derruida, una construcción con un pedazo de viga, un pedazo de metal. Yo le calculo entre 8 y 9 metros que se empezó a mover pendularmente. Miren, yo no sé cuánto pueda pesar esa viga, pero no la puede un ser humano. De verdad, fue increíble. El movimiento energético de ese lugar era bastante fuerte y estábamos en bastante riesgo. Mira, van para acá, acá. Sí, güey, lo acabo de ver. Sí vi algo allá. Este lado. Voy. No corran, no corran, no corran. Prohibido correr. Oye, 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 cabrón. Escucha, escucha, se está moviendo. Todo se está moviendo en este momento, ¿eh? Están muy molestos, ¿verdad? Están muy molestos. Algo se me toca, ¿eh? Sí. ¿Para dónde lo viste, chaval? Cuidado. ¿Aquí? Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Arriba. Ve la destrucción de este lugar, Octavio. Está mira increíble. Esas torres. Ve. Derecho. Este lugar está demasiado amplio, Octavio. Los espíritus o las energías, ¿cómo le hacen para quedarse en estos lugares? ¿Se esconden? ¿Se plasman en las paredes? ¿Qué sucede? Se esconden en los lugares donde están más cerrados, donde los vivos todavía tienen acceso. Fíjate la cantidad de escombros, dragón, de ropa, sí, que se encuentra en este lugar. Todo esto, toda esta destrucción jala. Acumula energía negativa. Exactamente. Aparte que acumula energía negativa, mueve lo que está aquí. Porque, te repito, aquí han tirado gente que murió y se queda su energía en este lugar. Extra normal. Extra normal. Vamos a tratar de hacer contacto en este lugar. Por favor, apaga tu luz, Diego. Y vamos a preguntar. ¿Estás atrapado en este lugar, sí o no? Es una mujer también. ¿Estás atrapado en este lugar? Cuidado, ¿eh? ¿Cuántos hay en este lugar? Dijo 10. 6. 6. Son 6. ¿Eres un demonio?
Ay. Demonio. Es un demonio. ¡Eres un demonio! Cuidado, atrás de ustedes. ¡Eres un demonio! ¿Y un nombre? Sí. Sí. ¡Dame tu nombre! ¿Cómo? ¡Dame tu nombre! ¡Dame tu nombre! ¿Lucifer? Lucifer. ¿Sí oíste? Sí. Ay, güey, no mames. Ese es mi nombre. Hijo, ese es mi nombre. ¿Ese es tu nombre? Uy, güey. Nos tiene aprisionados aquí, ¿verdad? A los 6 que están aquí. Sí, nos tiene prisioneros aquí. ¿Crees que te tenemos miedo? No. Dijo que no. No, no te tenemos miedo. De nuevo, dame tu nombre. Lucifer. Ay, güey. ¿Qué hacemos, Octavio? Aquí estoy. ¿Tú estás aquí, sí o no? Ah, sí. Sí. ¿Escuchaste? Dijo, yo sí, tú no. Como retándote. Vamos a trabajar. Tenemos que hacer un ritual. Y ahorita ya se movió de este lugar. Ya no está aquí, ¿eh? Se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo por todo el lugar. Hoy se escucha. Ay, cabrón. Cuidado, no se muevan. No se muevan. Nadie salga. Está, ahí está. Nadie se mueva. Es lo que quiere que hagamos. Que salgamos. No vamos a salir. Ay, güey. ¿Sí lo viste, chaval? Vamos a movernos de este lugar. En este momento nos movemos de este lugar. Ay, cabrón. Está amenazado. Aquí está. Cuidado, ay, cuidado, 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 cuidado. Hay que movernos de este espacio. No lo vayas a tener, o alguien vaya a tener un accidente, una lesión. Es conmigo, no es con ellos. Es con nosotros. El aroma es insoportable. Decidí hacer el ritual en un punto intermedio, entre la parte donde tuvimos muchas manifestaciones y vimos estas sombras, y otra parte también muy negativa, donde los olores fétidos, donde el movimiento de estas energías que estaban ahí, pues estaban muy fuertes. Este punto fue indispensable para hacer este ritual, porque quise en un momento dado que toda esa energía subiera, se fuera, se transmutara y sobre todo se expandiera por este espacio, para poder liberar lo que estaba ahí y para poder dar un poco de luz. La experiencia fue increíble. Lo que sucedió ahí en el ritual, de verdad, estuvo impresionante. Vamos a trabajar. Estuvimos en puntos muy fuertes. Este lugar está verdaderamente contaminado de mala energía. Nos dijeron varios nombres. Vamos a analizar bien los nombres, pero uno era Lucifer. De verdad estoy impresionado. Este es un punto energético muy fuerte. Vamos a trabajar aquí y vamos a tratar de quemar lo negativo para que nos funcione. ¿Quién se rió? Siento que las almas las tiene aprisionadas. ¿Escuchaste? Sí. ¿Alguien se sonrió? Sí. Las almas están atrapadas aquí. Además tenemos la ayuda ahorita de los cuatro elementos. Exactamente eso, ya empezó a llover. Empezó a llover, eso es una ayuda divina, purifica. Vamos a trabajar con el elemento fuego, el elemento aire, el elemento agua y la tierra que está aquí cerca de nosotros. Súper. De verdad, créanme que esto es una ayuda divina. Agradezco al cielo que está lloviendo en este momento. Vamos a hacerlo todo. Vamos a trabajarlo. Muy bien. Voy a pedir a mi compañero Chava. ¿Me prestas los cerillos, Chavita?
Vean, este lugar está tremendo. ¿Qué hay acá abajo? Increíble. ¿Ya viste, Salvador? Mira, arriba. Ay, güey. Siento que las almas están aquí arriba, Octavio. ¿Sí? ¿Se esconden aquí, Dragón? Sí. Aquí están metidas. Sí, yo. Hoy. Está empezando a caer. ¡Ey! Enfrente de Chava. ¡Ay, güey! ¿Ve? Hay que iniciar, hay que trabajar. ¿Uy? En el nombre del Padre. Voy a prender el Spirit. En el nombre del Hijo. En el nombre de Dios, Espíritu Santo. Con dos te miro, con tres te ato. La sangre te doy, el corazón te parto. En el nombre del Padre. ¡Nos vamos a liberar! ¡Están aquí! ¡Nos vamos a liberar! ¡Con la sangre de Cristo los libero! ¡Cruz bendita! ¡Ay, cabrón! Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Está llorando alguien. Está temblando, está caminando en la parte de arriba. Ahí está. Escucha. ¡Ay! Ay, cabrón. Ahí está, arriba. Alguien está arriba, dijo. ¿Quién está arriba? ¡Eres tú, Lucifer! Aguas, está cayendo esto, aguas. Ay, cabrón. ¡Eres tú, Lucifer! Aguas, está cayendo esto, aguas. ¡Eres tú, Lucifer! ¡Eres tú, Lucifer! ¡Oh! Aguas, está cayendo esto, aguas. ¡Ay! ¡Eres tú, Lucifer! ¡Oh! Aguas, está cayendo esto, aguas. ¡Ay! ¡Ay, güey! ¿Están bien? ¡No, mames! De verdad, ¿viste? ¡Ay, cabrón! Se empezó a mover esto. Exacto. ¿Están zafando aquí los tornillos o ya estaban zafados con el estado de ellos? No sé, pero ya es momento de que trabajemos. Vamos a expandir el fuego de la sanación, el fuego de la purificación, el fuego que sea camino la luz para aquellos que están atrapados aquí. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero trabajo, o trabajamos con alcohol y protegemos desde la parte de afuera. Tenemos que salir y cuando yo ponga el alcohol, lo prendo de afuera y afuera protege para que no vayan a apagarlo y para que no les vaya a pasar nada. Esto está muy fuerte. Esto aquí. Y les pregunto, ¿quieren seguir? Sí. ¿Lo hacemos? Sí. ¿Están muchachos, de acuerdo? ¿Están bien? Sí, entonces están bien. Yo no quiero, si pasa algo, sentirme responsable de cualquier situación. Pero vamos a hacerlo. Vamos. Cuidado, León. Por favor. Nombre del Hijo, nombre de Dios, Espíritu Santo, Cruz Sacra, Sit Mihilux,
Crux non dracus sit mihi dux. Va de retro satana. Nunca suade mexicana. Sun mala coeliva sipse venena vivas. En el nombre de Dios Padre. En el nombre de Dios. Oye, Octavio, se va a caer esto. Se va a caer esto. En el nombre de Dios Espíritu Santo, ¿me permiten el alcohol? Sí. Por favor, consagrase mihi dux. En el nombre de la Santísima Trinidad. En el nombre de Dios Padre. En el nombre de Dios Hijo. En el nombre de Dios Espíritu Santo. ¿Quieres que se lo eche? Ahí está. Espérame, ahí va. Está liberando. Cuidado, dragón, cuidado. Está liberando. Esto lo vamos a quemar ahorita al final, ¿eh? Sí. Con mucho cuidado. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a bloquear ya la entrada. Que salga todo lo que está aquí. En el nombre de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Manifiéstate en este momento. Cruz sacra, sit mihi lux. Crux non draco, sit mihi dux. Va de retro, satana, nun cansuade mihi vanas, un malacua. ¡Vivas! ¡Uy, güey! Ipse venena vivas. ¡Ay, güey! Tronó aquí el bote. Está tronando, cuidado. Ipse venena vivas. Cuidado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y por obra y gracia del Espíritu Santo, todo lo que no provenga de la luz en este momento se retira. Una grisha maya. Ikodashemak, tete malkutak, pita betreutak. Kedi vishemaya kamara nakmana yombe yoma ushebok lana hubeina. Niafnakna shebagna leheibina huyabtakna leinicio. Tila peshina min bisha. Uy. La paz prevalece en este lugar. Ay, cabrón. No sé si la cámara alcanza a ver en negro, como si se hubiera formado una cruz. Como que está desapareciendo ahorita, pero... Ay, güey, qué fuerte estuvo eso, güey. Estuvo... Hay que sellar la puerta. Muy cabrón, sí. ¿Me puedes sellar, tú, dragón? Sella la puerta. Cuidado, dragón. ¿No traes alguna molestia ahorita en tu espalda o...? En el estómago. En el estómago. Sí. Por favor, dragón, ¿puedes ayudarlo? De verdad, gracias a los compañeros, gracias a ustedes, gracias a todos, porque son investigaciones muy fuertes, Octavio. Me gustaría que percibieran lo que nosotros sentimos al estar en estos lugares. De verdad, la energía que se mueve aquí es brutal. Es, de verdad, es increíble lo que vivimos esta noche, lo que nos contestó el Spirit Box, el trabajo de Dragón, y creo que dejamos el lugar mucho más tranquilo, peligroso. Vamos a dejar que eso se queme. Vamos a dejar que la luz haga su trabajo. Y creo que nosotros es momento de agradecer a Dios porque estamos vivos, estamos saliendo de aquí y agradecer a la luz que siempre nos acompaña. Pero siento que se han liberado las almas. Sí, claro. Las 6 almas que estaban aquí en este lugar han sido liberadas en nombre de Dios. En nombre del Padre, en el nombre del agua, en el nombre del fuego, en el nombre de los 4 elementos. Agradecemos con el corazón el servicio prestado esta noche. Gracias, Padre, que estás con nosotros.
de verdad impresionante. Impresionante lo que vivimos esa noche en esta investigación en San Luis Potosí. Yo le quiero preguntar algo a usted que nos está viendo de su casa. ¿Alguna vez en su vida ha tenido miedo a la oscuridad? Yo creo que sí. Yo creo que más de una vez. Y mire, le vamos a platicar por primera vez en Extranormal de unos demonios. Y esos demonios en este 2021, en este cambio de vibración, están muy presentes y muy vigentes. Se llaman los demonios sombra. Ellos habitan en la oscuridad. Estos demonios son bidimensionales y los seres humanos somos tridimensionales. Ellos lo que quieren hacer es un esfuerzo para llegar a esta tercera dimensión. Hay muchos casos de personas que han tenido opresiones y que terminan en una posesión demoníaca debido a estos demonios sombras. En la jerarquía, déjeme decirle, de la demonología, ellos son la primer jerarquía. Ellos son muy fuertes. Lo que le estoy diciendo es para que usted se proteja, para que usted cambie su vibración, para que usted esté al alba en lugares donde sienta que pueda haber algo de este tipo, se proteja a través de la oración, del cambio de vibración, como lo haces tú, Miriam. Pues mira, Octavio, yo en esa situación, yo fundamentalmente, yo no puedo dormir, ejemplo, oscura. Yo siempre debo tener una lucecita para que no se me vengan los demonios, ni me asuste, ni nada. Y entonces, pues yo le digo a la gente también, a la gente que nos busca, que quieren ayuda de nosotros, que duerman con su lucecita o una veladora, que siempre tengan una veladora prendida para que no se le pegue nada y no tengan miedo a la oscuridad. Exactamente, porque estamos hablando, mire usted, de unos de los pobladores muy fuertes energéticamente, muy negativos, que hacen mucho daño a la humanidad, que se llaman los arcontes. Quiere decir que estos demonios sombras tienen mucho que ver con estos seres, con la violencia, Luisa, con las malas intenciones, con lastimar a los demás, con un corazón que no sea sabio y prudente y que esté lleno de odio. Los estamos alimentando y estamos corriendo riesgo. ¿Estoy en lo correcto? Principalmente en esta época, en lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, la gente está con vibraciones bajas. Ha sacado como lo peor de sí mismo y ha sacado sus peores temores, y ellos se alimentan de este miedo. Algo que se utiliza mucho en Estados Unidos, aquí en México lo conocemos como el famoso coco, ¿no? ¿Y de dónde te salía el coco cuando eras un pequeño? De debajo de la cama o del armario, de la oscuridad tal cual. En Estados Unidos ahora le han llamado el famoso Slenderman, que incluso ya hay hasta videojuegos donde los chavitos lo ven, que son estas sombras enormes que miden hasta 2 metros, pero que pueden llegar a dañar a una de estas criaturas o incluso a secuestrarlos. Entonces es algo muy fuerte, por eso los niños le tienen miedo, terror. Si nosotros como adultos es difícil manejar este miedo, imagínense para los pequeñitos el ver algo así. Usted que me está viendo, señor, señora, háganle caso a los niños. Ellos tienen muchísima mayor percepción que nosotros. Cuando el niño está asustado es porque en realidad algo está viendo, algo está mal en su recámara o en su casa. Y hay que tenerlo muy en cuenta antes de que pueda llegar a suceder alguna tragedia o que puedan ser poseídos por alguno de estos seres. Déjeme decirle, el demonio tiene su forma de hacer que baje su vibración. Por ejemplo, Miriam, cuando escuchamos la risa demoníaca en la investigación, ¿qué sentiste en tu piel? Ay, maestro, yo me ericé, me puse chinita, chinita, porque era una risa tan terrible, tan demoníaca que yo... Mire, vamos a recordarla, vamos a ver. ¡Ajá! ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Tú lo escuchaste? Ay, no, seas... Y de verdad, mire, se lo digo con todo respeto y vuelvo a hacerle énfasis en esta situación, que no es con afán de alarmarlos, sino con afán de informarles de corazón. Nosotros lo tenemos que hacer porque de verdad los tiempos que estamos viviendo, y hago esa acotación importante, son tiempos complicados energéticamente, pero el ser humano tiene la gran capacidad de sortear todo eso. ¿A través de qué? A través de la fe
a través de la bondad, a través de las buenas obras y a través de saber que no estamos solos y que hay una fuerza enorme que está siempre con nosotros. Y mire, le voy a decir que la evidencia que hay de esa fuerza enorme, Luisa Cárdenas, cuando escuchaste esa evidencia, le llamaste el lenguaje de la serpiente. ¿Puedes platicarnos por qué? Sí, Octavio. Cuando yo escucho el ceseo que se da en este tubo como de respiración, para mí era un ceseo y es el lenguaje de las serpientes, que es muy común entre los demonios, así se comunican. Y para mí fue una clara evidencia que vamos a recordar ahorita a través de este video. Alguien está arriba, hijo. Ajá. Alguien está arriba, ¿quién está arriba? ¡Eres tú, Lucifer! ¡Oh! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Está cayendo esto, aguas! ¡Ay, cabrón! Se escucha muchísimo, es muy fuerte y fue una manifestación. Les estaba haciendo una advertencia de que no se acercaran, de que él estaba para mí desde adentro del tubo y que estaba a punto de ocurrir una desgracia con ustedes. No, y déjame decirte que claro que sí. Cuando preguntamos que quién estaba ahí, pues contestó quién estaba ahí. Imagínate nada más, mire. De verdad estoy impresionado porque cada vez y en cada investigación esto se pone más fuerte. Bendito sea Dios, siempre vamos protegidos. Ahorita que usted va a escuchar esta evidencia en psicofonía, le quiero pedir en su casa, por favor, sin afán de alarmarlo, primero que cruce sus brazos y segundo que terminando el programa vuelva a ponerme una veladora blanca y un vaso con agua. Vamos a liberar cualquier cosa que pueda salir e irse con usted. Mire, vamos a escuchar esta psicofonía que a mí hasta la fecha se me sigue poniendo la piel de gallina. Escuche usted. Dame tu nombre. ¿Lucifer? Lucifer. ¿Sí oíste? Sí. Ay, güey, no me... Ese es mi nombre. Hijo, ese es mi nombre. ¿Ese es tu nombre? Uy, 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 uy. Dijo su nombre. De verdad, es impresionante. Dijo su nombre. ¿Y qué nombre dijo? Pues ya lo vio usted. Yo no lo quiero repetir ahorita. Mire, nos preguntan que si son evidencias tan fuertes, que si son evidencias que ponen en riesgo o nos ponen en riesgo a nosotros y también pues la energía que viaja a través de las ondas hercianas de la televisión y puede ponerlos en riesgo a ustedes, ¿por qué las presentamos? Nuestro afán, y eso sí se lo digo de corazón, no es ni asustarlos ni enviarle absolutamente nada. Es decirle que usted puede en contra de eso, que la fe, que la luz, que la oración, que la sangre de Cristo puede protegerlo de ese tipo de situaciones y que ahorita, ahorita, en este tiempo, nuestra frecuencia vibratoria se tiene que elevar. La frecuencia baja es su peor enemigo. Por eso le informamos en Extranormal y le pasamos lo más fuerte que nosotros vivimos. Y a mí se me enchinó la piel, de verdad, si a mí se me enchinó la piel, pues ya me imagino en su casa cómo deben de estar ustedes. Luisa, una recomendación para enfrentarlos. Mira, para mí es algo muy importante el hecho de que la gente medite. Si podemos practicar la meditación, vamos a estar conectados con la fuente de luz, con esa energía protectora, una luz divina, independientemente de la religión que profesen, y el tener siempre un cirio bendito o una veladora blanca dentro de tu hogar. En las noches de luna nueva o luna muerta, como le llamamos los esotéricos, es bien importante el no dejar su casa sin luz. Todo el tiempo hay que protegernos, hay que entender algo. Las dimensiones se están pegando, por eso hay tanto avistamiento de estos seres y también de los fantasmas, porque las dimensiones se están uniendo unas con las otras y es muy sencillo el poder observarlos. Exacto, exacto, yo completamente de acuerdo. Miriam Verdencia, tu recomendación para enfrentar al coco, al que aparece en las sombras, en la noche, en el armario, donde nos da miedo. Pues sí, mira, Octavio, mi recomendación es una luz prendida. Y háganle caso a los niños cuando tengan miedo, porque los niños son tan sensibles que ellos sienten todo. Ellos, lo que nosotros, los adultos, no podemos ver, ellos lo ven y avisan. Y otra cosa, cuando tenga pesadilla o su niño tenga pesadilla, haga algo bien fácil. Coja unas tijeras, las abre y la pone debajo de la cama o debajo del colchón.
con eso corta toda reacción mala que pueda venir, toda mala vibra que pueda venir, la sombra que venga. Hay que vencer el miedo de los niños, entonces hay que estar ayudándole, estar pendiente a ellos para que todos salgan bien y haya una buena armonización, como dice acá el maestro. Exactamente, y mire usted, en estos tiempos tan complicados, la oración, la protección, la fuerza que usted tenga en su corazón, eso es lo que nos va a ayudar y nos va a proteger. Usted dice que la oscuridad está ganando a la luz. No lo creo. Estamos creando una conciencia muy grande. Estamos despertando. Y este despertar de nosotros puede ser muy molesto para algunas otras entidades o personas o planos dimensionales, pero eso se está viviendo y hay que hacerlo con fuerza, como guerreros que somos, por el amor que nos une y por el amor a los hijos que están aquí y a los niños que están aquí. Le digo algo, Dios está aquí, Dios está con usted, Dios está en todos lados. No me resta más que darle las gracias, las buenas noches y de recordarle de corazón, haga de su mundo un mundo armónico. Que Dios me los bendiga.